Oli. Hola, hola. Hola chicas, ¿cómo están? Hola Estrellita, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Adriana Mata, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Por fin llegaste desde el principio. A veces no les notifica, ya ves cómo es esta cosa. Porfis, Estrellita, ayúdame a compartir, ayúdenme a compartir, chicas. Porfis, porfis, porfis. Sara hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Alciras, ¿cómo estás? Bienvenida, hermosa. Yanni, ¿cómo estás, mi hermosa? Mañana te paso info de lo que ya sabes, mi hermosa, porfis. Ya mañana, hoy llegaron 8 paquetes, mañana los voy a ir a recoger y pasado mañana yo creo que va a estar el live. Ahí está. Ahorita que decidamos, ver qué hacemos. Hola Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida, mi guapísima. ¿Veniste a ver el diseñito de hoy? Sí, vamos a hacer diseñito, mi hermosa. Muchas gracias, Estrellita. Muchas, muchas gracias. Vamos a hacer un diseñito. Vamos a iniciar con los diseños de la temporada de Halloween y muertos. Entonces, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a dar inicio con esa serie de videos. Gracias a ti, Jani, hermosa. ¿A ti sí te notificó, hermosa? Sí, Alcira, es que a veces no les avisa. Está muy. Ya ves que a veces sí, a veces no. Claro, Estrellita. Sí, claro que sí, hermosa. Muchas, muchas gracias por estar aquí. Entonces, vamos a hacer un diseñito. Estaba pensando si lo hacemos con gel o lo hacemos con acrílico, pero tal vez lo hacemos con gel el día de hoy. Algo muy sencillo. Vamos a empezar con cosas sencillas. Ajá, exactamente, Alcira. Te digo que a veces les notifica y a veces no. Entonces, pues vamos a dar inicio y ahí más o menos me voy a ir organizando porque ya al rato terminando el live voy a empezar a ingresar a las chicas que ganaron el curso temático porque el curso dará inicio primeramente Dios el día miércoles. Entonces yo mañana, hoy en la noche o mañana más tardar, las voy a terminar de agregar a todas para el día de mañana subirles la bienvenida y las bases del curso, cómo va a estar, los materiales, etcétera. Y el primer diseño yo creo que lo estaremos subiendo el día miércoles. Mis uñas están hermosísimas. Muchas, muchas gracias, Sara. Mira, aquí están. Aquí sí hay y aquí no hay. Pero esta la dejé a propósito porque ya les quiero empezar a grabar diseñitos. Hola María Moreno, ¿cómo estás, mi guapísima? Bienvenida. Ya terminé también mi capacitación que me tenía medio presionadilla, aunque ya tengo otros dos, pero bueno, yo me organizo y poco a poco vamos a ir ahí fluyendo. Sí, mi hermosa, yo las puedo anexar Déjame checar eso, sobre todo, mira, déjame ingresar primero a las chicas, el curso va a empezar el día miércoles, tengo programado que el primer video suba el miércoles, van a ser 5 diseños en total, claro que con sus complementos, pero ya les daría la información, ¿sale, vale?
Con muchísimo gusto, Jenny, con muchísimo gusto. Ese curso, como les decía, es un curso que no va a estar aquí en el canal, ese es totalmente privado. Ay, muchas gracias, Adriana Mata. Muchísimas gracias. Déjenme ir preparando las bases, chicas. Vamos a hacer un diseñito rapidito, sencillo. A ver, con esta, sí. Déjenme cortar tips. A lo mejor nos da chance de hacer dos diseñitos, tal vez. Déjenme traer con qué cortar el tip. Un segundo, por favor. Acuéstate, por favor. Acuéstate, preciosa. Yo les iba a decir una voluntaria para que me ayude acá a organizar el estudio, porque lo tengo todo hecho un desastre con tanta. Nada más aviento, aviento, aviento. ¿Cómo va a ser? Bueno, ya les explicaré dándoles el ingreso a Mari. Les estaba comentando a las chicas que les voy a empezar a ingresar el día de hoy, yo tal, a más tardar mañana termino de ingresarlas. Les voy a mandar la solicitud del grupo, es un grupo privado. Y aparte de que yo les mando la invitación, pues solamente yo puedo autorizar el ingreso. O sea, aunque tuvieran por ahí compartido el link, no puede entrar nadie, puesto que el ingreso lo tengo controlado. Hola, Vane, ¿cómo estás? Bienvenida, mi guapísima. Gracias por andar aquí. Claro que sí, Jenny. Claro que sí, mi hermosa. Con gusto. Vamos a cortar los tips. Aquí está uno. Vamos a poner el otro. A ver, las leo. Por nada, María Moreno. Luego, a la mayoría trataré de ingresarlas el día de hoy, pero las termino de ingresar el día de mañana. Y ya posiblemente el día miércoles de inicio ya el primer video. Como les comentaba, son cinco diseños con sus complementos. Ah, muy bien, Vane, perfecto. Okidoki. ¿Listas? Para que demos inicio con el diseñito, chicas. Va a ser algo muy sencillo, pero lindo. Déjenme quitarle la rebabita. Perfeccionarlo. ¿Qué vamos a hacer? Déjenme conectar la lámpara. Es que todavía no me decidí si iba a ser con gel o iba a ser con acrílico. Entonces va a ser con gel el día de hoy. Vamos a darle una capita de blanco. Vamos a programar acá el microondas, dice Estrellita. Hola Nerol, ¿cómo estás, hermosa? Bienvenida, buenas noches. Vamos a meter a curar.
Acuéstate, Wandita. Hola, Judith hermosa, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Salmita, ¿cómo estás, mi hermosa? Bienvenida, buenas noches, guapísima. ¿Cómo estás? Déjame organizar aquí a las fieras porque ya están inquietas. A tu lugar. Órale, tú también, a tu lugar. Acuéstate. Ah, ya vas a empezar a molestar. Es bien canija, Wanda. Para este diseñito vamos a utilizar naranja, morado y blanco. Negro, pero ya es para detalles, nada más. ¿Quieres salir? Ya empezaron a dar lata. A ver, vamos a depositar, ya está, ya salió de lámpara, nuestro blanco. Vamos a depositar color naranja. Vamos a ver cómo se ve aquí, es un tono neón. Ahorita le voy a hacer zoom. Vamos a utilizar naranja y morado. Principalmente también vamos a estar utilizando blanco y negro para detalles. Okidoki, déjenme hacer un poquito de zoom. A ver ahí. Listo. Listo. Déjenme depositar las gotitas de color. Estas jirafas que son. Ah, es un diseño que entregué. Se los voy a enseñar, chicas. Aquí en mi hojita. Es así. Así. Va así. Espero que se aprecie. Miren. Ay, qué bueno, Vane. Muchas, muchas gracias, hermosa. Ahí más o menos, me quedó medio extraterrestre, pero ¿qué le vamos a hacer? Y esta es una florecita en plastilín. Esto está en plastilín. ¿Sí se aprecia? Qué bueno, Nerol. Qué bueno, mi hermosa. Ahí están. Déjenme voltearla porque ahí es donde tengo lo de para el depósito de los gelecines. De este lado. Vamos a poner unas gotitas. Qué bello diseño. Ay, gracias, mi hermosa. Qué bueno que sí te gustó. Salmita. Vamos a depositar una gotita de morado. Y vamos a depositar una gotita de naranja. Es un naranja neón. La cámara no sé cómo lo perciba, pero es un naranja neón. Aquí está.
Quedaron bonitas las flores, Vane. Muchas, muchas gracias, mi hermosa. La última me hizo ver mi suerte porque no quería, no quedaba como yo quería. A tu hermana le encantan las jirafas. Son muy bonitas, Alcira, y hay muchas maneras de hacerlas. Déjenme tomar el liner. Y yo creo que este. Primero vamos con este. Déjenme esparcir un poquito de limpiador para suavizar mi pincel. Okidoki. ¿Listas? Aquí, como ve cubierta la superficie, no voy a necesitar aplicar una capa de matificador para estar haciendo capa sobre capa. Okidoki. Vamos a hacer ahorita lo más recto, así. Más o menos tratemos de hacer líneas uniformes. Me quedó medio derechueca, pero. Ahí está. Déjenme organizar acá. Ahí está. Para emparejarla. Ahorita, antes de curar, le puedo limpiar cualquier imperfección. Ahí está. Déjenme limpiar. Por si sí, de este lado, miren. Ahí está. Le quito el residuo. Ahí está. Es la primera capa y la vamos a meter a curar. Hola, Susi, ¿cómo estás, mi hermosa? Bienvenida, buenas noches. ¿Se te apagó tu cel? Empiezo de nuevo, estrellita. Pues así vamos, esmalté en blanco y le puse estas líneas en naranja neón. No sé cómo se vea en la cámara, yo la veo más naranja, pero es un tono neón. Vamos a meter a curar. ¿Te llegó tarde la notificación, Susi? Ya empezaron a llorar las canijas. Primero entran, pero quieren salir. Ahorita quieren entrar. Las meto y otras van a querer salir. Son bien traviesas. Hoy estaba haciendo unos trabajos y noté que el tomate que tengo lo apliqué sobre otros. ¿A poco, Vané? Ya está la primera capa, chicas. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el otro color. Déjenme le quito porque trae como lo limpio en la servitoalla. Y aunque es libre de pelusa, como lo estamos, estoy
tomando un poco de morado, de color morado, con mi pincel. Y vamos a cubrir la parte que tenemos en blanco, chicas. Con mucho cuidado para no rebasar la superficie. Okidoki. Y si rebasamos, no pasa nada, se limpia. Pero ¿cuál te estará dando lata, el negro o el matificador, Vane? Porque a veces el negro, como tiene mucho pigmento al igual que el blanco, a veces cuesta trabajo que curen algunos productos. Hay productos que curan padrísimo, pero algunos en ocasiones se batalla precisamente porque tienen exceso de pigmento más que los demás. Entonces, a veces por eso sucede eso. Ahí está. Y antes de curar, déjenme tomar una gasita. Y donde rebasé. Limpio. Ahí está. Siempre tratando de hacer un trabajo limpio. Quedó aquí. Curamos. ¿Ya te diste un ratito rápido, María Moreno? Muy bien. Charita, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿A ti te pasa con un color crema así? A veces, como traen exceso de pigmento, tardan más en curar. ¿Pero el negro te cura bien? ¿Sí se ve neón ya? Ah, okidoki, estrellita. Sí, porque de momento se ve así más naranja, pero son tonos neón. Sí, con el negro suele pasar y muchas veces con el blanco. Hay marcas o el producto en sí no es la marca. Es el producto que como trae exceso de pigmento, viene mucho más espeso, entonces se batalla más para que cure. Entonces se debe de dar un poco más de tiempo. Vamos a nuevamente. A esmaltar. ¿Qué se imaginan que vamos a hacer, chicas? A ver, díganme. Tratamos de esmaltar de manera uniforme, lo más uniforme que se pueda. Al haber depositado yo primero una capa de blanco, potencializa más los tonos porque los neón en ocasiones no quedan tan intensos si los aplicamos directos. Entonces, al aplicar una capita de blanco primero, los potencializa.
El gato de Alicia no, Salmita. También le quedaría, pero no. Claro, claro que sí, Anerol. Son ideas, nada más es utilizar los materiales que... Hola, Brens, ¿cómo estás, amiga? Buenas noches. Qué gusto que andes por aquí. Ah, pues yo creo que no tienen compatibilidad. Está muy raro. No. ¿Ya ves, Carmen? Vamos a meter a curars. ¿De qué les dije que íbamos a hacer diseño? Cuando empezó el video, las que llegaron al principio, ¿de qué les comenté que íbamos a hacer diseñito? Que íbamos a dar inicio con los diseños de... Día de Muertos y de Halloween. Ajá, exactamente. Vamos a estar haciendo diseñitos con temática de Día de Muertos o de Halloween. O sea, alternando. A veces de gel, a veces de acrílico. Cosas sencillas de salón. Entonces. ¿Tú no llegaste al inicio, Salmita? ¿Tú no escuchaste, Vanessa? Pues sí, dije. Del Día de Muertos, entonces. Este es como que el complemento. Ahorita van a ver con el otro tip. Ahorita prácticamente estamos terminando esta uñita. Le vamos a dar su capita de esmalte negro. Digo, perdón, este morrado, diría nuestra amiga Mari. Cualquier imperfección antes de curar, limpiamos. Día de los Moridos, exactamente, Carmen. Estamos haciendo aquí, me pasé ligeramente con una. Ahí está. Vamos a meter a curars. A curars. Déjenme también depositar ahorita una gota de negro para el siguiente tip, que va a quedar muy fantástico. Con este, con el punzón. Ahorita mientras sale ese, vamos a darle una capita de blanco al segundo tipo. Okidoki. Si fuera verde y negro, ¿sería de Freddy Krueger? Buena idea, buena idea. Pero no. Si es del Halloween, van por ahí, ya le van atinando. Ahorita le van a ir viendo forma, chicas. Ahorita le van a ir viendo forma. Vamos a darle una capita uniforme. Ahí está.
Vamos a darle una capita de top coat. Cuídense mucho, Salmita hermosa. Cuídense mucho, hermosa. Vamos a ponerle, lo vamos a hacer de brillo para que potencialice más los tonos. Vamos a meter a curar este. Aquí sí le voy a poner una capa de matificador, chicas, para que en caso de no manchar la superficie. Porque aquí no va a ir cubierta toda la superficie. Entonces sí quiero proteger antes de. Este ya está. Vamos a curar este. Este queda así con brillo. Ya nada más se le puede poner algún detalle de decoración o dejarlo así solo. Ya es cuestión de gustos, chicas. Dejen meter a las lloronas porque si no, no me van a dejar. Súbete, córrele, córrele, súbete. Vamos a quitar esta. Ok. Súbete, Hanna. Súbete. ¿No puedes? Ven, preciosa. Ven. Ahora vamos a hacer este diseño, chicas. Vamos a hacer lo mismo, pero solamente en una pequeña partecita, chicas. Al centro. Vamos a hacer ahí así. Ahí está. Vamos a curar esta parte. Ay, muchas gracias, Alciras. Muchas gracias, hermosa. Muchas, muchas gracias.
Ajá, sí son estas tremendas, te digo, y todo el día me traen ahí de su chacha. Ven, mamita. Ven. Rasca la puerta y llora, Vanes, sí, son unos consentidos, son los consentidos. Lo primero quieren entrar, después quieren salir y así me traen cada 5 minutos. ¿Creen que yo soy su criada o qué? Ahí está. Ah, me faltó una capita de naranja, chicas. Vamos a darle la segunda capita. Ahora con el moradín. Ya se imaginan o no se imaginan qué estamos haciendo. Vamos a meter a curarse. Para hacer la línea necesitas no respirar. Pues también si sí te ayuda. Siempre hay que tener un punto de apoyo. Eso es muy importante y pues con práctica, ¿verdad? Ándale, así, Anerol. ¿Oilas? ¿A ti se te cruzan los ojos? Son bien tremendas. Son bien tremendas. Ahí está. Vamos con otra parte. Le voy a poner la segunda. No, ya la regué. Espérenme, espérenme, espérenme. La segunda parte de naranja que me había hecho falta. Aquí que había manchado un poquito. Ahí está. Vamos a curar y vamos a seguir con la próxima parte. ¿Acaso una brujilla? Exactamente. Exactamente. María hermosa, ¿cómo estás? Llegando y dejando pincel arriba, gracias, muchas gracias, María. A todas porfis, rey. Llegando y dejando pincel arriba. Ahora, luego se me olvida decirles, María. Ya estamos con los diseños de Halloween, María. Este fue el primero, mira, este es el complemento. Es un esmaltado en líneas, morado y naranja. Utilicé tonos neón para que queden más intensos. Cuando tú utilizas tonos neón, lo primordial es que hagas una capa blanca primero, curas y después haces los líneas. Eso intensifica más los tonos. Ahora estamos con el segundo diseñito, que estamos haciendo unas calcetas de una brujilla. De una brujilla. Es gel, Mari. Siempre un punto de apoyo. Y aquí vamos a empezar. Me voy a apoyar con el puntero, chicas. Para hacer el zapatuki.
La Brujini. Y rellenamos. Mucho cuidado. Ya nada más definimos. Ahí está. Si se fijan, aquí hay una ligera curva y voy a alargar un poco más el zapato de la brujini. Ahí está. Sí o sí. Vamos a meters a curarse. A curarse. Le viste sus medias, Carmen? Exactamente. Exactamente. Ustedes pensando que Alicia en el País de las Maravillas. No, si estamos iniciando el mes de Halloween y continuando con Día de Muertos, entonces vamos a estar tratando de hacer diseñitos, pues, de ambas temporadas. O más bien de ambas tradiciones. Sí, es bueno apoyarse de lentes porque de todas maneras sí se fuerza bastante la vista para estar haciendo cosas detalladas, minuciosas. Ahora me voy a apoyar de un liner, chicas. Voy a ver si con el semi se puede o de plano lo hago con painting. Okidoki. Vamos a detallar lo que son las calcetillas de la brujis. Ahí está. Le quito exceso. Ahí está. Me voy a apoyar ahorita con un pincelito limpio, nada más para. Veo aquí una rebabita de color y no me gusta. Entonces, antes de curar. Demonios. Aquí está. Limpio cualquier imperfección. Déjenme tomar una gasita. Que sí me alcanzó a manchar la superficie el pincel. Entonces empapé una gasita, coloco el producto y limpio. Quiero una superficie súper limpia. Ahí está. Ahora sí meto a curar.
Solamente es la pantorrilla de las brujitas, Judith. Aquí está. Igual, vamos a curar y ya ahorita le ponemos detalles para hacer el tercer tip. Ven, preciosa. Son diseñitos súper fáciles, rápidos, de salón, prácticos. Y está. Vamos a. Ahorita le ponemos cualquier detalle. Déjenme, le quito el tag. Para hacer el próximo diseñito. Vamos a hacer una telaraña. ¿Quieren el fondo naranja o quieren el fondo blanco? ¿Cómo les gustaría más? A ver, díganme. Naranja, ok, perfecto. Pues vamos a ponerle igual, primero una capa de blanco y después dos capas de naranja para que quede más bonito. Muy bien, Charita. Qué bueno que andas por aquí. Hoy sí vinieron muy poquitas guapísimas, pero no importa, no importa. Aquí estamos las que queremos estar. No, porque con morado se pierde, Carmen. Normalmente las telarañas van en fondo, ya sea blanco o naranja, que puedes utilizar cualquier tono. Yo que soy fan del rosa, hasta lo haría en rosa. Fondo rosa. Wanda, a tu lugar, córrele, córrele, porque ya te vi la tusa. Día de Muertos.
Ay, no, esa niña me desespera. Nomás anda de latas. Nada más anda de latas. Vamos a ponerle la capa de naranja, chicas. Son capas delgadas. Ahorita le ponemos la segunda capa. Está fría la. Sí, Judith, está haciendo bastante frío. Yo hace rato andaba con doble chamarra. Y luego en el local se siente bastante, pues entra toda la corriente de aire y aunque están los aparadores y todo, pero tenía bastante frío. ¿No quiere agarrarme, Moreno? Sí, ten cuidado, no vaya, no, ni Dios lo mande. Cuídate mucho, Mari. Sí, cuando les queda flojito, ¿verdad, Judith? Vamos a aplicar la segunda capita, chicas. Ahí está. Y tapo mi gel. Ven, Wandis. Ven, súbete, porque nada más andas de traviesa. Córrele, acuéstate, acuéstate. Vamos a utilizar. Negro. Vamos a ponerle una capa de top coat. Ups. A lo mejor está trozado, María Moreno, y no le llega a la corriente. Ten mucho cuidado, hermosa. Ay, mucho, muy baja la temperatura, Vané. Sí, acá también estaba haciendo mucho frío, creo que amaneció, no sé si a 6 grados, algo así, amaneció bien frío. Acuéstate, preciosa. Voy a utilizar un painting en color negro, chicas. A ver, ya salió de lámpara. Ahora hace mucho frío allá, Vané. ¿Verdad, Estrellita? Sí, estuvo bien frío el día. Amaneció muy, muy frío. Y a pesar de que acá salió el sol un rato, pero estaba helando, helando. Creo que yo traía una chamarra de esas que está súper caliente para invierno. Y abajo traía otra chamarra porque estaba haciendo muchísimo aire.
Mucho frío. Sí, ahorita hay que cuidarse mucho y como decía mi guapísima Edith, que por cierto no la he visto, debe estar ocupadísima, que consumir mucha vitamina C para cuidarnos y protegernos mucho. Okidoki, voy a descargar un poco de painting negro. Lo tapamos porque aquí tengo lámparas muy potentes. Y vamos a delinear. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Vamos a delinear. Antes de curar, vamos a espolvorear un poco. ¿Ya regresaste, Salmita? Qué bueno que andes por aquí, mi hermosa. Aunque andas malita, cuídateme mucho. Vamos a... A trazos muy finos, por eso decidí escoger el painting. Vamos a hacer otras dos líneas. Ahí está. Y vamos a delimitar. Déjenme adelgazar, perfilar el painting. Ahí está. Y ya un trazo pequeñito para no empalmar los trazos. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada limpiar porque ya vi que con la uña me llevé un poquito de... Gel. Ah, no, ahí está. Vamos a espolvorear. Déjenme limpiar mi pincel. Aquí está. Vamos a espolvorear un poquito de glitter. Estuvo muy frío y con mucho aire. Tú eres de Aguascalientes y allí es bien caluroso, mi hermosa, porque allí en San Luis ha de estar haciendo mucho frío también, ¿verdad, Salmita? Déjenme agarrar una maxi cuchara, chicas. Vamos a utilizar este glitter ultra fino, es un tono negro mate. Déjenme quitar el cristalito porque me estorba. Y vamos a espolvorear. Glitter en nuestra bonita vamos a curar y ahorita retiramos todo el exceso. Lo voy a curar por 2 minutos porque quiero que cure perfectamente. Depende, Carmen. Los costos son muy variados. Hay gamas muy económicas, hay gamas
Hay chicas que compra, venden una comisión, entonces pues con ellas sale más barato y más su envío. Hola, Monse, ¿cómo estás, hermosa? Bienvenida, amigo Pishima. Sí, en la noche baja mucho la temperatura, también acá en la Ciudad de México está fuertísimo. Sí, Carmen, y cómprate unas gamas. Mira, Miss Cherisha, hoy es el mismo fabricante y son de excelente calidad. RJ es muy buena también, o sea. Pero gamas de 12, la de Miss Cherry y la de Xiaoya, el fabricante es el mismo. Entonces es la misma calidad, es muy buena. Mi mini cucharita, ¿verdad, María Moreno? Aquí está. Amo las cucharas de todos tamaños. Ajá. Sí, San Luis, yo sé que hace mucho frío y no quiero pensar en el norte del país porque allá se hace frío en serio. Amas el negro, Carmen. Y son básicos, mi hermosa. Poco a poco ya verás. Vamos a retirar el exceso, chicos. Déjenme. Como ya retiré el frasco, voy a retirarle el residuo. No, es que no hay dónde. ¡Oh, cielos! Aquí. Que no quiero hacer mi tiradero. Y ahorita con una gasita le voy a quitar estos que se pegaron, chicas, porque no se los voy a permitir. Ahí está. Ya está nuestra telaraña. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar otra línea, chicas. Aquí. Donde va a estar colgada nuestra araña. Vamos a meter a curar. Esta no lleva glitter. Vamos a curar. Hola, Sisi, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches, hermosa. Vamos a sacar cristalukis para hacer una bonita araña. Bajó de repente la temperatura. Sí, los cambios de temperatura así tan bruscos, luego nos hacen mucho daño, por eso tienen que cuidarse mucho, chicas. Mucho, mucho. Ahí vas otra vez, Catarina. Ahí vas otra vez. Voy a poner un poco de resina, chicas. Un poquitín. Vamos a armar una bonita araña con
Crystal Hours. Ahí está. Voy a esperar unos segundos a que termine de secar la resina porque voy a darle detalle a la arañita y no quiero que se me contamine mi pincel. Necesito esperar a que termine de secar la resina para detallar aquí. Déjenme ver cómo va. Todavía está un poquito fresco, aunque este es de secado rápido. Quiero que seque rápido para terminar de detallar. ¿Qué quieres, chiquilla? Sí, necesitan cuidarse mucho, Salmita. Lo mismo voy a hacer, pero con painting, chicas, porque como ya tengo una capa de top coat, si yo le pongo gel semi, abre más rápido. El painting es más estable. Así, ¿con qué esas tenemos? Ahí está. Son trazos muy, muy pequeños. Ahí está. Y vamos, tiene como una pelusita. Déjenme se la quito porque eso me está molestando. Ahí está. Que sean trazos finos. Ahí está. Está. Y el último trazo. Ahí está. Vamos a meter a curar. Hola Sol, ¿cómo estás? Bienvenida, hermosa. Sí, se va a venir bueno el frío, chicas, para diciembre. Por eso hay que cuidarnos mucho. Qué bonita va quedando. Qué bueno que les está gustando, mi hermosa Salmita. Qué bueno que les está gustando. Es algo muy sencillo, pero siento que son diseñitos, lucidores, chicas. Ven, ven, preciosa. Tan traviesa, porque anda usted tan traviesa.
Ok. Aquí está nuestra bellísima arañita, chicas. Ya nada más prácticamente vamos a detallar. Aquí está, miren, así. Nuestro diseño sería este. Vamos a detallar, ya saben, con bling, 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 bling. Solo unos pequeños toques. Déjenme sacar cristalitos. Ahí está. A ver. ¿Qué pasó, Chirris? ¿Qué quieres? Le salpicó este glitter, dije, ¿por qué tiene esa negra? Ahí está. Déjenme quitar esto para que no me estorbe. También hoy no vi a mi guapísima Hilda y Vivi. No la he visto. Han de andar muy ocupadas mis guapísimas. Ahí está. Vamos a ponerle otro toquecín acá. Que es el diseñito central, chicas. Miren, a ver. Ahí está. Ahí está. Para no recargar lo demás. Qué bueno que les está gustando, Charita, Vane. Qué bueno, mis hermosas. Ya llegaste al final, Sol. Ya ves, les dije a las chicas, Estrellita compartió, pero yo creo que andabas ocupadita. Entonces prácticamente es el diseñito del día de hoy, mis hermosas. Espero que les haya gustado. Hola Ana María, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. ¿Amaste la patrulla de las brujitas? Está bien sencilla y luce mucho, ¿no, Estrellita? Era lo que les decía, que estaba bastante sencillo el diseño, pero sí pues sale de lo convencional, ¿no? Yo no he visto que lo hagan, entonces pues ya. Son sugerencias, nadie está descubriendo el hilo negro, ni mucho menos, pero sí trato de traerles cosas que no hay en otro lado. Ay, muchas gracias, mi hermosa Salmita. Muchas, muchas gracias. Miren, se los enseño porque por lo que veo lo dejé todo cuchufleto ahí. Ahí está, miren, chicas. Entonces ya dentro del diseño, si se lo hacen a una clientita, ya pueden ir sus otras dos uñitas en un tono liso, sin detalle. Incluso una uña acento puede ser el piecito de la brujita y otra uña acento puede ser la telaraña con la arañita y las demás dos uñitas con este trabajo y las demás lisas. Esa sería como que una opción de diseño. ¿Te tocará repetición? Sí, mi hermosa, primero Dios. Es original lo que les digo, trato de.
Les digo, nadie nace inventando el hilo negro, ya todo está hecho, nada más que pues trato de hacer la versión a mi estilo y pues sobre todo traerles cositas que yo no he visto en otros lados. Trato. Si hacemos otras cosas, bueno, también trato de hacerlas a mi estilo. Qué bueno, Carmen. Exactamente, para que no se vea tan cargado, que sea algo muy sutil y pues obviamente express para trabajo con las clientas. ¿Te encantaron, Mari? Qué bueno, hermosa, qué bueno, amiga. Pues luego, luego, a tratarlo y a llevarlo a la práctica. Verás la repetición, Sol, qué bueno, mi hermosa. Muchas, muchas gracias, María Moreno. Pues prácticamente este es el diseñito del día de hoy, mis hermosas. Es una sugerencia más, como siempre se los digo, de opción para la temporada, para sus mesas de trabajo, para que pues lo lleven a la práctica y se ganen su dinerito. Tocante al curso, ya les dije cómo va a estar la situación. Voy a estar ingresándolas. Les voy a estar mandando el link, mejor dicho, les voy a estar mandando el link del grupo, que es un grupo privado, para el curso temático. Hola Sandy, ¿cómo estás, mi hermosa? Bienvenida, buenas noches. Verás repetición, sí, mi hermosa, por favor, muchas, muchas gracias. Prácticamente ya nos vamos. Entonces, simplemente, pues agradecerles como cada uno de los en vivos y en cada uno de los videos que les subo con tanto cariño, pues muchas gracias también por su apoyo y su participación, porque pues sin ustedes no somos absolutamente nada. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir los videos, muchas gracias por apoyar mi trabajo, muchas, muchas gracias. Buenas noches, Diosito me las bendiga a mil, Salmita, muchas, muchas gracias, cuídateme mucho, mi hermosa. Y pues simplemente agradecerles y decirles que Diosito me las bendiga muchísimo, que me las bendiga a mil y nos vemos hasta un próximo videito. Besitos y bendiciones. Bye, bye. Gracias, Vane. Muchas, muchas gracias. Hasta la próxima. Bye, bye.